a la época de los dinosaurios pueden que existan. Eso está claro. Que los niños se asustan de los fantasmas. ¡Pero si no existen! ¿Qué quieres? Bueno. Que cuenta historias de fantasmas para que nos asustemos. ¿No? Pues el profe de gimnasia nos contó una historia de... Pues yo siempre sueño... Tengo que dormir con un peluche porque siempre sueño que hay fantasmas y todo eso. Y mi amiga pues dice que ella también sueña con los fantasmas. Y los fantasmas son cosas que se podemos disfrazar en Halloween. Nos ponemos una manta blanca con dos agujeros para los ojos y por eso nos podemos disfrazar. Que son espíritus que se ponen una manta por encima y nos asustan. Que los fantasmas dan mucho miedo y son blancos. Los fantasmas no existen y dan miedo y también... Vuela. Bueno, eso no existe. No son invisibles. Son objetos disfrazados, son muertos. Pueden vivir en tumbas. En tumbas también. En castillos embrujados y todo eso, que tienen una maldición. Pero eso no lo crean porque eso solamente se ve en las películas. Un castillo más feo que una con telaraña y vampiro. También. Ya casi derrumbado. Y ya no sabemos nada, ¿no? Y ya no. Los fantasmas me dan miedo. Los fantasmas algunos son blancos. Los fantasmas todos son blancos. Los fantasmas son como unos zombies. Los fantasmas son muy feos. Si no se ven. Los fantasmas también son blancos. Si ya lo hemos dicho otras veces. Hemos dicho. Los fantasmas asustan. Los fantasmas pueden volar. Los fantasmas siempre vuelan. Y no tienen pies. Ya. ¿Y? Los fantasmas van volando aunque tú no los veas. Los fantasmas no tienen nada de nada, solamente ojos. Los fantasmas. ¿Qué estoy pensando? Los fantasmas es una cosa que da mucho miedo y hace. No, por favor, que yo luego sueño. Que van por la noche. No, una cosa que va por la noche que da con la blanca. Pues mira, yo tengo el juego de Mario. Sale Gonguilón vestido de fantasma y le tienes que dar. ¿Un asunto? No, un juego. Ah, vale, un juego, vale. Los fantasmas existen solo a los cuantos. Los fantasmas son espíritus. Los fantasmas aparecen en las películas. Los fantasmas se esconden para que nadie le asuste. Los fantasmas se van cuando es de día. Los fantasmas es una cosa que no existe, pero en la peli sí existe. Y sí. Es algo que da miedo. Y que da mucho...
miedo y es que tiene mucho miedo para los pequeños. También para los bebés y para todas las criaturas pequeños y los niños pequeños. Los fantasmas hacen buu y asustan a los mayores. Y tiene, a los niños. Que tienen una manta blanca. Los fantasmas son un poco malos. ¿Qué pasa? ¿Que tú nunca has visto un fantasma? ¿Y por qué? Tú sí lo has visto, ¿no, Sofía? Sí. ¿Cuándo? En uno. Yo como no tengo ningún abuelo, y también hay el abuelo de las procesiones, que yo sé por qué se llama el abuelo, porque la estatua lo hizo un abuelo. Que son los padres de nuestros padres que juegan mucho con nosotros. Nos cuentan historias, nos hacen chistes. ¿Y tienes que ir a verlo a Valladolid y al País Vasco? No, a Valladolid solo. ¡Uh, el abuelo! ¿Y la abuela? ¿No? El abuelo y la abuela. Pero nuestro abuelo, mi abuelo... ¡Uy, pues el mío está muerto! Pues que... A mi abuela, yo tengo todavía mis dos abuelas y mis dos abuelos. Pues que a mi abuelo Agustín, pues que no lo veo casi nada. Bueno, el mío está en el cielo. Anda que lo veo. Entonces tú no puedes contar nada. Así que, callado. Sí, hombre, sí, hombre. Hombre, puede ser que pueda hablar de lo que hacía antes, de pequeño. Pero ya que yo tenía nada más que 2 años o 3. Pues cuenta de eso. Hombre, no se puede que se nos acuerde. Bueno, me acuerdo de algo. Porque se murió de una enfermedad. La Virgen. ¿Y no tenía otro abuelo? No. Tenía 3, pero ya se han muerto los 3. 3, que tenía 2 madres y un padre. Ah, sí, abuelos sí tengo, pero... ¿Cuáles? ¿Abuelas tienes? 2. ¿Las tienes todavía la abuela, no? Sí. ¿Y te viven todos, no? Yo tengo todo. ¿Y qué tal son? ¿Qué? ¿Qué tal son contigo? Buenísimo. ¿Y contigo la abuela qué tal? Bueno, una pachín pachán y la otra bien. Una mi abuela, una tiene, es que ella, aunque no tenga colesterol, dice, va a mandar a Amalia, va a mandar. Oye, pero no vaya en coche. Es que ella no sabe conducir. Ah, porque no sabe conducir, porque no se ha sacado el carnet de conducir, ¿no? Yo qué sé. Venga, otra. Pues la abuela es cariñoso. Los queremos mucho, nos enseñan cosas de cuando ellos eran pequeños. Es cariñoso algunas veces. Nos hace conquilla. También nos llevan al parque, jugamos con ellos. Sí, nos enseñan fotos de cuando ellos eran bebés. Y joven. Pues yo tengo 2 abuelos. Yo tengo un abuelo que tiene 3 hijas y se llama Rafa. Pues que tengo 2 abuelos y se llama uno Pepe y otro Miguel.
Y mi otro abuelo se llama... Gregorio y el otro se llama... Rafa. Rafa. ¿Y cómo son? Pues viejo. ¿Qué abuelo? ¿Nuestro abuelo? Pues de que sale en las procesiones. La tengo que la amo. Mi abuelo tiene el pelo blanco. El abuelo en las procesiones lleva una cruz. Acuesta. El abuelo a muy viejo. El abuelo tiene el pelo marrón. El abuelo lleva una ropa como muy pequeña. Mi abuelo... Abuelo conmigo. Mi abuelo me da besito. Mi abuelo me quiere mucho. Mi abuelo me da caramelo. Mi abuelo me da chicha sin que nadie lo sepa, menos mi madre. Mi abuelo, nos vamos a la calle y jugamos. Mi abuelo me lleva todos los que quiera y me compra polo en verano. En una fábrica muy grande. Pues mi abuelo me lleva al zoo. Mi abuelo nunca me ha llevado al zoo, nadie. Pues sí. Bueno, que te toca. Que te toca a ti, que yo te he dicho. Lo de mi abuelo conmigo va a... Y después de ti me toca a mí, que ya lo he dicho. Yo te toca a ti. Mi abuelo me compra Fanta. Mi abuelo me lleva a bares. El abuelo ve la tele. Mi abuelo, yo tengo dos abuelos, uno que se llama Francisco y otro que se llama Antonio. Mi abuelo se llama José y también otro abuelo que se ha muerto y se llama Antonio. Mi abuelo ve mucho la tele y le encanta el programa de Saber y Ganar. Mi abuelo ve el fútbol. El abuelo es una cosa muy vieja que... Un abuelo es ¿Qué, un juguete? Vieja. No, verdad. ¿Ha dicho una cosa vieja? No, una cosa... Una abuela es un vieja. ¿Y tú? A ver. Un abuelo muy bueno. Un humano que cuando ya cumple un montón de años, pues ya es más viejo que un pollo son. ¿Con pollo son? Con cacho. Vale. Y pimiento. Los abuelos son pollo viejo. ¿Pasa? ¿No tiene abuelo? Sí tiene. Alguno tienes que tener. Cuéntanos cosas de tu abuelo, venga. Yo tengo dos abuelas y un abuelo. ¿Y tú? ¿No quiere hablar? ¿Quiere hablar? Bueno, venga. El yo peo. ¡No! Se hace la silla. Los abuelos son viejos y se han ido al cielo. Mi abuelo se ha ido al cielo. Mi abuelo coge mucho. Que corre mucho. ¿Por qué corre? Cuando jugamos. Y yo también tengo un abuelo Enrique que cuando jugamos salta para coger la pelota, que jugamos muchas veces al fútbol. Cuando unos padres se van a trabajar, se quedan allí.
El abuelo es el padre de los padres que tenemos. Tiene gafas, cada vez se va haciendo más que no tiene buena vista y que tiene mal regulín oído y que son una cosa que no quieren. Que son que algunos abuelos son los que queremos más. Tenemos dos abuelos y algunos los tenemos y a los dos le queremos mucho. El periódico, que no tiene de esa grapa y se pueden quitar. Y encima, yo qué sé, de periódico. Puede que traiga hombres malos. Bueno, y también tiene asesinos y todo eso, ¿no? Pues nuestro señor nos pidió un periódico para tapar una mesa, pero también a mi madre, a mi padre, pues le gustan mucho los periódicos, porque salen noticias que son importantes y es como las noticias de la tele que son importantes también, como los periódicos, que también salen cosas importantes. Son varias hojas juntas, pero que también se pueden quitar, que salen noticias, algunas veces salen. Aquí en este colegio dan un periódico que se los dan a los de cuarto, quinto y sexto, y mi hermano lo lleva a casa. Pues que el periódico te dice muchas noticias. Yo una vez leído un periódico que ponía un cómic y era muy gracioso. Era de un gato y un perro. Pues salen noticias. Noticias interesadas. Los tienen mucha gente. Que es muy interesante. Y salen letras que de un atropello, de un accidente. Se anuncian algo que y también importante. Importante, pero también del fútbol. Y también del tiempo también. Sí, hoy iba a llover más, y de mañana hace sol. Y de unos coches muy chulos. Y ya está. Y ya. El periódico es muy chulo. Porque yo leí uno. Mi padre todos los sábados iba a por el periódico. Mi abuela también lo lee. Mi abuelo lee el periódico cuando hay solo cosas de fútbol. ¿Y el mío? Mi padre siempre lee el periódico, porque como le gusta tanto que solo puede pensar en eso. Me lo has quitado. A mi madre no, y a mí no nos gusta leer el periódico. Bueno, a mí sí, un poquito. Yo lo leo con mi padre, el periódico. Y yo también, pero no me deja. A mí sí. A mí. Mi padre también compra chuchas. Y mientras viene compra chuchas, está leyendo el periódico. Mi padre le gusta tanto el periódico que no para de pensarlo. ¿Y el mío? El periódico es una cosa
y cuando tú no sabes lo que pasa, ponen en unos papeles muchas letras y dibujos. ¿Qué es lo que pasa, Lola? Son de noticias que si, por ejemplo, hace una cosa bien, pues sale en los periódicos. ¿Te acuerdas del juego ese de que si hacíamos el dibujo bien del colegio salíamos en los periódicos? El dibujo. No. Bueno, vale, otra cosa. La coletilla. Ahí tú. Mi padre ve el periódico. Los periódicos se compran de una tienda. El periódico es una cosa que cogen los abuelos y luego se lo dan a los padres o a las madres para que lo lean. Pero cuando hace tiempo, cuando pasan una semana, dos semanas y ya se hace viejo, cuando queremos hacer plata y no encontramos el mantel, podría servir el periódico de mantel, como a mí me pasó un día, que lo hice yo así. Que el periódico es para... La que tiene muchas páginas de letra, muchísimas. El periódico que sale, que es el Madrid, y un niño mayor se ha roto un hueso y le han tenido que poner una escayola. Por lo que leemos. Sino que la dibuja de fútbol. La dibujo animado. ¿Y tu novio? ¡Yo! No. ¡Yo! ¡No! ¡Andrea! ¿Te acuerdas cuando yo le creo tres libros en la boca ahí? ¡Andrea! ¿Cuánto pusiste ahí? Y yo... ¡Ay! ¡En el creo te voy a...! Ya se... Y yo... Ay. En la boca. Vale. Pero entonces, Andrés, ¿te gusta mucho? ¿Tú era? ¿Que no soy tú? Sí. Vale. ¿Y a ti no te gusta? Es marranísimo. Ah, es demasiado marrano para tu gusto, ¿no? Es verdad. Soy otra cosa, Andrés. Está delante de tu primer desengaño amoroso, Andrés. No, de primer beso. Andrés, sí. Si te portas majo, seré tu novia, pero si te portas así, no. Vale.